muy buenos días, feliz domingo, un domingo muy especial por ser en el segundo domingo de Pascuas, pero por la connotación que tiene ese domingo, el domingo de la misericordia. Qué bonito que Jesús resucitado es un Jesús misericordioso que recoge a sus discípulos, que se les aparece y que les da la paz en el corazón. Paz a todos, paz como la da Jesús. Y es muy bonito también el Evangelio, porque no solo nos da la paz, sino que nos viene Jesús a recoger de en los lugares donde estamos encerrados. Dice el Evangelio que estaban los discípulos con las puertas cerradas por temor a los judíos. Y Jesús se hace presente, ya resucitado y vivo, vencedor de la muerte, vencedor del odio, victorioso, se hace presente y les hace un cambio, les abre las puertas. Una comunidad de puertas cerradas se puede convertir con la presencia de Jesús vivo resucitado en una comunidad misionera y de puertas abiertas. Es una invitación en este domingo, domingo de la misericordia, a experimentar los frutos del resucitado, la paz, la alegría y el anuncio misionero. Muy especialmente es una invitación a ser comunidades de puertas abiertas, comunidades no cerradas, comunidades abiertas en la misión. Tanto el Papa lo está pidiendo, misioneros, iglesia misionera, parroquias misioneras, comunidades misioneras. Bueno, pues yo soy Rodrigo Carrizo Moya, soy de la fraternidad misionera Verbum Dei, el presidente del Verbum Dei que está visitando las comunidades del Verbum Dei en Venezuela, y desde aquí, desde Barquisimeto, os invito a experimentar en este domingo la misericordia, la victoria de Jesús sobre nuestras muertes y ser comunidades de puertas abiertas.